gol al principio es una falta de actitud tremenda por mi equipo. O sea, nosotros venimos de perder 3 puntos en casa, era muy importante competir, intentar sacar algo y no ha habido partido porque hemos venido de excursión, esa es la verdad. Cuando tú no compites, tú no puedes ganar nada, ¿no? Entonces, pues, bueno, disgustado porque llevamos mucho tiempo trabajando y trabajando bien y no sé en qué nos estamos equivocando, pero llevamos 2 semanas que no hemos competido. Entonces, bueno, ver dónde nos estamos equivocando y tratar de corregirlo. Entonces, ahora mismo estoy triste porque creo que me gustaría justificar algo, ¿no? Pero no puedo justificar nada. O sea, un equipo que se ilusiona con estar arriba, que ha salido como un avión y nosotros que hemos salido pues, como una bicicleta. Y entonces, pues, al minuto tenemos un gol, pero es que no se veía un ápice de reacción, de intentar acabar una jugada. No hemos acabado ninguna jugada. Entonces, yo acabo la primera parte sin acabar una sola jugada. Entonces, no sé, a mí hoy, lógicamente, yo me siento el responsable de todo esto porque soy el que dirige esta nave y estoy triste porque no estamos haciendo las cosas bien las 2 últimas semanas. Sin embargo, en la segunda parte da la impresión de que el equipo, bueno, pues nah, eso es un poco, se amor, un poco arriba. Eso es un poco amor propio, sabiendo que es la pataleta, como se suele decir, de sabiendo que ya estiró el partido, no nos podemos engañar. O sea, éramos 10, el Celta tiene una pizca más de velocidad que nosotros y no necesitaba en ese momento, sino con paciencia. Pues si así ha sido, pues nos podía ampliar el marcador. Si hubiéramos metido un gol, pues a lo mejor defendiendo muy bien hubiéramos tirado balón por alguna posibilidad. Pero no, no hemos hecho las cosas bien, si es que no hemos afrontado bien el partido. Entonces, si es que todo lo que hablemos, sinceramente, creo que no es justificable. O sea, no hemos hecho las cosas bien, hemos perdido.